Sofía va a entender que eres mi esposa y que es mucho mejor llevar la fiesta en paz. ¿Mm? Espero porque... porque ni siquiera me he atrevido a salir a la calle para no encontrármela. Debes hacerlo. En determinado momento, ¿qué te importa? Sofía es solo una vieja agria que encuentra consuelo defendiendo a los pobres. Además, tampoco creas que esa familia es decente. Úrsula... Úrsula es una lasciva que se acuesta con cuanto mozo encuentra. Le gustan los jóvenes. Le gustan los jóvenes guapos y fuertes. Su última aventura fue Vasco. Ay, no lo puedo creer. ¿Y su padre lo sabe? Jorge se hace de la vista gorda y Sofía también. ¡Qué horror! ¿Qué se sabe de Camila? Nada. Nada sigue en el pueblo. ¿Qué pueblo? Garbancillo. Y si no hay noticias, quiere decir que todo está bien. Buenas noches, padre. Elizabeth. Úrsula se queja de que no ha sido a visitarla. Lo que pasa es que doña Sofía me ha pedido que me encargue de las necesidades de los niños del orfelinato. ¿Y no tienes tiempo para ir a verla? Sí, padre, por supuesto. Ordena que sirvan la cena. Sí, padre. Con permiso. ¿Y no piensas casarla? Sí, 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 claro. ¿Y con quién? Estoy pensándolo. Tampoco quiero que mi hija se case con un cualquiera. ¿Tienes a alguien en mente? Sí. Pero no te lo voy a decir. Voy a decirle a mi tía que ya vamos a cenar. Buenos días. Buenos días, don Alberto. ¿Cómo le va? Se ve usted muy, pero muy elegante sobre ese caballo. Gracias, es usted muy amable. Sí, la mujer muy elegante. Tú y yo podríamos emparentar. El pueblo se llama Garbancillo. ¿Y dónde queda eso? Shh, no sé. Adelante. Traigo su vasinica ya limpia, niña. Gracias. Oiga, Clotilde. ¿Sí? ¿Usted sabe dónde queda el pueblo de Garbancillo? Nunca he ido, pero sé que está a un día de camino. Con su permiso. ¿Y usted a quién espera? Al portero. Ay, ¿para qué? Vengo a ver a don Alberto Lafón. Ya lo fueron a avisar. ¿Y de parte de quién viene? Mire, él me pidió que lo buscara. Soy doña Auxiliadora, la partera de Garbancillo. Ah. ¿Partera de Garbancillo? ¿Cómo se llama? Auxiliadora. ¿Y está hablando con mi marido? Sí, niña. ¿Qué clase de gente es? Pues rejega y desconfiada. Y me pregunto, ¿qué tendrá que hacer su señor esposo con una partera? Usted de lo que habla conmigo no debe decir ni una palabra, ¿está claro? ¡Contésteme! Sí, señora. Y sabe que estoy a sus órdenes para lo que sea. Creí que se lo ibas a pedir a tu marido. No, porque tengo miedo de que me lo niegue.
prefiero hacerlo por mi cuenta. Si la partera se lo dice. Si le damos mucho dinero, se va a callar la boca. ¿Y crees que Clotilde es de absoluta confianza? A ella también le vamos a pagar. Además, en determinado momento, ¿a quién le importa la criatura? ¿A la familia de Camila? No lo creo. Es más, se quitarían un estorbo de encima. En caso de que no hayan decidido regalarla. A mí me parece muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque tú y yo no somos de aquí, hija. Y tu marido es un hombre muy importante. Cualquiera podía traicionarte para quedar bien con él. De todas maneras, lo tengo que hacer. ¿Pero por qué? Mejor piensa en tener tus propios hijos. ¿En tenerlos o no? Nada tiene que ver con lo que estoy hablando. Buenos días. Buenos días, don Alberto. Vaya, veo que ya comienza usted a dominar al caballo, doña Rita. ¿Le parece? No podía esperarse menos con tan buena maestra. ¿Y qué hace usted por aquí? Fui a la hacienda y preferí cortar camino por aquí. ¿Y ustedes a dónde van? Pensaba llegar a donde da vuelta el río y después regresar por el molino. ¿Les importa si las acompaño? Claro que no, al contrario. Además de los herrajes, nos encargó una cerradura para su granero. Al rato vamos a llevarle la muestra. Muy bien. ¿Y cómo se están vendiendo los faroles en la tienda de don Muriel? Bastante bien. ¿Y qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Porque usted no quería que se vendieran ahí. Ahora tengo que convivir con esa gente y no era apropiado que me siguiera negando. Además, es un dinero para ustedes. No sabe cuánto se lo agradecemos, patrón. Siempre han hecho muy buen trabajo. Además, son amigos fieles y buenas personas. Eso sí, fieles hasta la muerte. Con su permiso. Úrsula, ha sido muy amable. Lo que pasa es que a mí todavía me cuesta un poco de trabajo. No se preocupe. Poco a poco va a ir agarrando confianza. Yo sé que usted monta desde los 5 años, pero en realidad me gustaría saber qué tan buen jinete es. Soy mejor que muchos hombres, don Alberto. No lo dudo. También hay hombres muy torpes. ¿Una carrera? Adelante. ¿Qué pasa, doña Rita? ¿Qué pasa? Me da miedo que se me desboque el caballo. Nadie dice que haya sido culpa tuya. Yo venía de regreso de la hacienda cuando me las encontré. Fui a acompañarlas un rato. Úrsula retó a una carrera. Fue una imprudencia. Me retó a mí, no a ella. ¿Cómo está? La están viendo, don Alfonso y el maestro Fukuda. ¿Pero cómo está? Salvador dijo que fue grave el accidente. Ahí viene. ¿La revisaron? ¿Está bien? No puedo darle esperanza a su Santiago. Los signos que muestra me hacen pensar que el golpe que recibió dañó sus órganos internos. ¿No pueden abrirla o hacer algo para curarla? No en este caso, don Justo. ¿Y usted, maestro Fukuda, qué piensa? No hay nada que hacer. ¡Qué tragedia! Le di unas gotas de láudano para que no sufra demasiado. ¿Cuánto le queda? No creo que llegue mañana. Pidió verlos a usted y a su padre. Sugiero que manden llamar a don Agustín para que le imparta los santos. Santiago. También tu padre está aquí. Papá. Aquí estoy, hija. Aquí estoy. Me voy a morir. No, no pienses en eso. Antes de irme, tengo que
confesar algo. Ya viene el sacerdote, hija. No, no. No es a él. ¿A ustedes? No tienes que decir nada. No puedo irme con la conciencia intranquila. No has hecho nada malo. De mi hermana. Camila, siempre te ha comprendido. Te aseguro que ya te ha perdonado. Siempre, siempre le tuve celos. Por ti. Cuando se la robaron, en el fondo me dio justo. La carta que mandó desde la Mariana diciendo que estaba bien, pidiendo que la rescataran. Sí llegó. Yo la recibí, la destruí. Fue para que Camila no regresara. Poderme casar contigo. No digas más. Cuéntale a Dios. Él sabrá entenderte. Perdóname. Perdóname. No. Perdóname, por favor. Sé que nunca me quisiste. No te lo reprocho. No merecía tu amor. No hables, hija. Sí, papá. Necesito hablarlo. Necesito hacerlo. Cásate con ella, Santiago. Pídele que me perdone por todo el daño que le hice. Dile que cuide de Ana María como si fuera su propia hija. Va a ser mejor madre que yo. ¿Y tú? Vas a tener la felicidad que mereces. Te amo. Te amaré siempre. Nos enfrentamos con la muerte, cuando nos toca de cerca la de un familiar o amigo. Muchas veces parece que nos hallamos ante una puerta cerrada o con un muro que no podemos traspasar. Y ello hace que nos preguntemos qué sentido tiene la vida, para qué estamos en este mundo. El día de nuestro bautizo, nacimos como hijos de Dios. Y en nuestra existencia debemos ir aprendiendo a reconocer en Dios al Padre que nos ama, al Padre que quiere nuestro bien, al Padre que quiere darnos la vida eterna. Porque la muerte para nosotros, a partir de nuestra fe, no es una puerta cerrada a la luz, sino una puerta abierta de par en par a la vida eterna. Y es precisamente eso lo que ahora pedimos para invocamos a nuestra querida hermana Rita, con profunda esperanza. Aquí se edificará un mausoleo de la familia Darien Mancera. Oremos. Murió por tu culpa.
No. No puedo decir eso, padre. Ella quería montar a caballo porque era una ambiciosa. Era una revista. Yo solo acepté enseñarla. Precisamente por eso. Estaba aprendiendo. ¿Para qué la llevaste a campo abierto? Porque ya habíamos salido tres veces. Además ella me insistía. Bueno, ¿y qué hacía Alberto con ustedes? Dijo que venía de la hacienda. Nos quiso acompañar un rato. ¿A pasear? Sí. Ya antes lo habíamos hecho con Enrique y Manuela. ¡Padre! Le juro que yo no tuve la culpa de lo que pasó. Se lo juro. Ya. Mari, ¿de quién fue la idea de la carrera? Fue mía, pero fue un reto hacia don Alberto, no hacia ella. Tampoco me culpes de la insensatez de tu hija. Recuerdo que un día me dijiste que si Rita muriera... Que si la mujer muriera, tú y yo podríamos emparentar. ¿Matar a la mujer de Santiago para que se case con tu hija? Me parece demasiado perverso. No, nadie está hablando de matar. Estoy planteando una posibilidad. Y en caso de que eso sucediera, podrías tomar en cuenta a mi hija como tu futura nuera. Por Dios, Jorge. Si hubiera querido matar a la mujer de tu hijo, hubiera elegido otra manera más segura. Lo que pasó fue un accidente. ¿Qué pasó con la famosa comida que te pedí para avisar a nuestras mujeres? Ya lo veremos más adelante. Se supone que estamos de luto. No estamos para festejos. Cuando tú digas. Pues sí.